buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy, día miércoles 23 de agosto del año 2023, compartiéndolos con ustedes nuevamente, con mucho gusto, para todos ustedes, este contenido de video del día de hoy. Estamos gustosos de poderles compartir y que me permitan entrar a sus lugares donde ustedes se encuentren. Y desde Durango, Durango, México, para todo el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita llegar, espero que les haya gustado este recorrido del día de hoy que realizamos con gusto desde el barrio de San Antonio, prácticamente la calle Saucos, el puente peatonal 20 de noviembre y apartado, o Miguel de Cervantes Saavedra, según las nomenclaturas de los nombres que les han cambiado últimamente a las calles. Pues tuvimos a bien compartirles desde ahí, desde ese punto, por calle apartado, en el cual apreciamos por ahí el Templo de Sagrado Corazón, el barrio de San Antonio, el Jardín San Antonio, la calle Saucos, continuando por la calle Santa María, ¿sí? Calle Santa María, y bien, de ahí partimos ahí a todo ese barrio, el barrio de San Antonio, ahí antiguo, ya compartiéndonos ahí, atravesamos lo que es el calle Canelas o Boulevard Dolores del Río, y atravesamos por ahí una colonia popular que se llama José Martí. Y llegamos hasta aquí. Aquí terminamos el video del día de hoy. Y espero les haya gustado lo que les comparto. Y poco a poco ir avanzando y descubriendo un poco más ahí las mejores opciones para poderles compartir. Y aquí estamos ahora en este punto de la colonia El Refugio. Sí, por ahí pasamos también ahí una placita de la plaza del Paseo Cantarranas, que se encuentra sobre el Boulevard Domingo Arrieta. Es que es sobre el que estamos ahorita, donde se encuentra esta plaza comercial de Chedraui. Sí. Aquí pueden apreciar. Y aquí vamos a terminar el video del día de hoy. Poderles compartir con mucho gusto. Mucho aprecio. Y un abrazo a todos aquellos suscriptores, nuevos suscriptores, que me da mucho gusto que sí estamos teniendo repercusión. Y asimismo pedirles nuevamente que sigan compartiendo y que aquellos que no se han suscrito al canal lo hagan. No pierden nada, al contrario, es un aliviane que a mí me hacen para poder continuar y creciendo y que la plataforma de YouTube me permita seguir compartiendo el contenido que les proporciono con mucho gusto. Desde Durango, Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita llegar, con mucho gusto les envío un abrazo cordial y me despido de ustedes. No olviden ser felices, vivir el día con algo de felicidad. Saludos y abrazos.